Aquí tenemos en la parte de atrás, en la planta baja, hay cuatro ventanas. Dos ventanas fueron hechas, yo creo que a la vez que se hizo este muro, y esta ventana en la que estamos desmontando al otro lado fueron hechas después. Así que este es el balcón que queda después de quitar el marco. Bastante, bastante bien, teniendo en cuenta el tiempo que debe llevar ahí. Y nada, no sabemos muy bien qué hacer con este hueco. Aquí dentro queremos hacer un baño y viene bien tener una ventana en el baño, pero tal y como está un poco precario. No me gusta que esté tan flojo. ¿Qué opciones hay? Pues 100% seguro sería volver a tapiar el agujero con piedra. Tenemos mucha piedra para hacerlo y ya está, volvería esta parte de la casa, volvería a su diseño original, según entiendo yo. Otra opción sería hacer aquí un arco de piedra y quitar esas maderas. Esa ya es un poco más compleja. La idea que teníamos antes de que yo rompiese esto y saber lo que había, pues era rellenar este hueco con botellas para que fuese macizo y pasase la luz. No sé muy bien lo que haremos. Igual una mezcla de todo. Hombre, esto es una sorpresa. No me extraña que se atascase el váter. Interesante. Alguien tenía un problema con la bebida. Pues tenemos una pequeña colección de botellas antiguas. Está a punto de salirse. A ver, yo aquí estoy seguro porque estoy debajo de la ventana. Hemos montado un andamio, la mar de curioso. Ahí está Suso. ¿Conservas algo? Calamares enteros rellenos con su cinta. Okay. Y también de... hay una mazorca de maíz mordisqueada. Ah, ya sabemos dónde subía la comida a los ratones. Ahora voy a ver si yo meto la mano por aquí. Ya está. Cuidado, cuidado. Dale un poco. Tú dale, sí, que con suavidad. Suavecito, mi amor. Ya está así. ¡Más jodido!
rompe el bloque que hay a la izquierda y saca el tubo con todo. Así, sí. No estoy en la mejor posición del mundo, ¿eh? Me quito de aquí. Te ayuda. Disculpe, señor lagarto. Vengo puesta de manzanilla. Con tanto matorral. No la toques sin guantes. El campito que te quita todo el estreque. ¿El váter? ¿El váter? Ah, vale. Todavía. Pero se movió bastante. Hay otro por aquí. ¡Qué poco! ¡Ole! ¡Bravo! Gracias. Gracias, estimado público. ¿Y tú qué opinas? Deja un comentario con tus ideas. ¿Te ha gustado este vídeo? Suscríbete al canal para recibir notificaciones. No olvides hacer clic en la campana. Si quieres ver más vídeos como este, los encontrarás en la lista de reproducción de la rehabilitación de la casa. Gracias por llegar hasta el final del vídeo. Si quieres conocer a los gatetes, sígueme en Instagram.